Was the first time ever that I did the Lanzarote Marathon here. Yeah, I really loved the event. It was very, very well organized, a great atmosphere, lots of people on the course, and I think that was probably the reason why I definitely wanted to come back this year. Este maratón es un maratón entrañable y maravilloso. Tengo el placer de venir todos los años. Después de haber recorrido toda Europa y todos los maratones de España, y ser el español con más maratones, te llevo con el de hoy 359 maratones y 49 carreras de ultradistancia. Pero para mí, este maratón de Lanzarote tiene algo especial. Es el cariño de la gente. Es una organización magnífica en todo, donde no falta de nada. La belleza del mar, ese aéreo de los aviones de esperar y volver, la pista de aterrizaje. Ese es un espectáculo único, el único maratón que se ve en este nada más. Y no sé, estoy encantado. Tendré siempre a este maratón. La primera vez que estaba aquí en la isla. En la primera parte, viento a favor, íbamos bastante cómodos, lo que pasa que luego ya cuando giramos ya soplaba mucho, se frenó bastante la carrera, hasta que en el 28 con Elías decidimos poner un puntito más de ritmo y conseguimos escaparnos. Tengo que admitir que ha sido muy, muy duro, porque hemos tenido el viento en contra todo el tiempo y hemos corrido con lluvia, sol, arena en la cara, pero lo he disfrutado muchísimo. Me encanta correr aquí y seguramente volveré a repetir. Y hemos disfrutado de una gran maratón, a pesar de las cuatro gotas que nos han caído. Una media maratón para los wheelers, una media maratón para los corredores normales, un 10 kilómetros. Lo único que podemos decir es muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que esta carrera salga adelante. Muchas gracias a todos los voluntarios, cuerpos de seguridad, que a pesar de las inclemencias del tiempo en la isla, han estado presentes este año aquí con nosotros. Y por supuesto, muchas gracias a mi equipo que hace posible que ya estemos trabajando en una nueva edición.